Hi everyone, welcome to our second session of Module 6, Week 1. I'm sorry to keep you waiting. I had some problems with my internet connection. The connection was not steady, so I'm sorry about that. I'm just starting late because of that. Tuve problemas con mi internet. Una disculpa, estoy empezando unos minutos más tarde de lo que había programado esta sesión, pero la conexión de mi internet estaba un poco inestable. Anyway, we are here now, so that's the most important. Welcome, everyone. And let's start. What do we have to do for our session? Let's see. Vamos a ver, ¿qué tenemos para esta noche? En nuestra segunda sesión virtual de la semana 1. So, in this session, in today's session, we are going to look at personal pronouns and the verb be. We are going to describe people too. For that, I would like to make a review of the verb be versus verb have. Then, we'll see how to use ordinal numbers, the order of adjectives, and questions. We'll see the two types of questions that we have in English. Those are yes-no questions and WH questions. So let's start now. We have the personal pronouns and the verb be. I'm going to share with you this link. This is a link for an exercise. I'm going to paste the link in the chat. You can do it along with me. Voy a pegar esta liga en el chat y ustedes le pueden dar clic. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a contestar el ejercicio juntos. Entonces, vamos a darle clic a esta liga que está en el chat. Let's give a click to it. And let's see. What do we have in that exercise? In this exercise, we are going to put into practice the personal pronouns and the verb be, am, is, or are in present simple. So let me share the screen and let's see. Here we have the verb be and the personal pronouns. Vamos a ver los pronombres personales. ¿Por qué es tan importante conocer los pronombres personales en inglés? Bueno, hay una simple razón. En español, nosotros podemos omitir el sujeto en una oración. Es decir, si yo digo llueve mucho en verano, en español yo empiezo mi oración con el verbo llover, conjugado, llueve mucho en el verano. Entonces, en español podemos omitir el sujeto y eso es perfecto, está perfecto. Pero en inglés, esta es una regla general, nunca podemos omitir el sujeto en una oración. Nunca lo vamos a poder omitir. Entonces, ¿qué es un sujeto? Bueno, el sujeto es la persona, la cosa o el animal que hace la acción. Normalmente lo ponemos al principio de nuestra oración. Y la cosa, la persona o el animal se pueden sustituir por pronombres. En este caso, en inglés tenemos los pronombres personales, como he, she, it, and they. Estos pronombres los usamos cuando queremos sustituir una cosa, por ejemplo, la podemos sustituir por el pronombre it, si es en singular. Si son varias cosas como sillas, las podemos sustituir en inglés por they, porque they es para ellos, ellas en plural. Si estamos hablando de una mujer o el nombre de una mujer,
podemos sustituirlo por she. Y si estamos hablando de él, que puede ser mi papá, que puede ser mi hermano, que puede ser Francisco, etcétera, lo podemos sustituir por he. Now, in this exercise, what you have to tell me is which pronoun do you use to replace these nouns? For example, in the first, we have a dog. A dog. ¿Qué pronombre usaría para sustituir este animal? Any idea? ¿Qué pronombre usarías? Estoy viendo Ana Belén. ¿Qué pronombre usarías para sustituir a dog? He, she, it, or they? It. Muy bien. It. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ponerlo así en mayúscula, como lo tenemos en las instrucciones. What about milk? Ana Belén, ¿qué me podrías decir? This class, I think, is only for you. So, también utilizaría el it. Yes, and Bob. What about Bob? He. Right, and grandma? She. Right, and cows? It. No, it's no, they, right. They. Yeah, plural, book. Book sería igual they. No, it, because no. It recuerda que es para una cosa o un animal en singular. Y they es para cosas o animales en plural. Alien. Alien sería they. It. O también it. Ah, porque un alien, bueno, no sabemos si los alienígenas son hombre o mujer. Entonces, pues, it. Dog. Okay. It. Aquí sería they porque están en plural. Uh-huh. Podemos. Ay, sí, cierto, sí, sí. Brother. He. Right. Elephant. They. No, it porque it. Es singular. Cat. It. También. Anne no me suena que. Es el nombre de una mujer. Anne. Ah, she. She, right. That. He. Right. And sisters? They. Very good. They. Uh-huh. Entonces, they lo ocupamos para personas y cosas en plural. Pero it, solamente lo ocupamos para cosas o animales. En sí. Ah, ok. Y eso ya me quedó claro. Uh-huh. Ahora, vamos a ver. Aquí ya lo juntamos con el verbo conjugado, con el verbo ser o estar. Por ejemplo, in parentheses we have Tom, he's a boy. Cow, ¿cómo dirías? Es grande, la vaca es grande, pero vamos a utilizar un pronombre. Sería it's. It's, right. It's big. Mike. He's. Right. He's a big boy. Ajá. Next, Mary. She's. She's, right. Car. It's. Mm-hmm. Very good. Billy. Sería his. Very good. Jane. She's. This, uh-huh. Mouse. It's. Dog. It's. Very good. And that. He's. Excellent. He's at home. Right. Very good. Next we have right, am, is, or are. Remember that this is the conjugation of verb be in present simple. ¿Cómo conjugamos el verbo ser o estar en presente simple? Am, is, o are. Depende del pronombre. Por ejemplo, para I, ¿qué le corresponde? Es, I am, ¿no? I am, yes. I am a girl.
He. He is my brother. Right. She. She is my sister. Right. I am from London. Yes, I'm from London. He. He is 7 years old. 17 years old. Uh-huh. She. She is a student. Right. It. It. It are. It is. It. Oh, sí, sí, es verdad. It is. You are. And you are. Very good. You are our friend. Mm-hmm. Okay, so we can give a click. When you give a click in Finnish, you have two options. The first option, check my answers or email my answers to my teacher. Si tú quieres enviarme tus respuestas, tendrías que poner aquí tu nombre completo, enter your full name, el grupo, que sería el 044, subject, que sería module 6, y aquí estaría, ¿a dónde me lo vas a enviar? Bueno, a mi correo personal, aribotna@gmail.com, y le das send, y automáticamente a mí me envían las respuestas del ejercicio. Pero si no, bueno, esta es una opción. Hay varios alumnos que sí me han mandado sus respuestas. Voy a poner el correo en el chat. Pero si no, no importa. Estamos practicando y le puedes dar la otra opción. Le puedes dar clic en Check My Answers, que es lo que vamos a hacer ahorita. Check My Answers. Y ya nos aparece automáticamente la calificación que obtuvimos. So in this case, we got 10. So what was the purpose of this exercise? In this exercise, we review how to use personal pronouns with the verb be. How to conjugate personal pronouns with the verb be. Ahora, los pronombres personales jamás se pueden omitir en una oración en inglés. Por ejemplo, si estoy hablando de hoy es, o simplemente en español decimos es viernes, es viernes. ¿Cómo lo dirías en inglés? Es viernes. It's Friday. Ajá. It's Friday. Pero necesito ponerle mi sujeto. Entonces, como el día no es hombre ni mujer, pues es como que algo que no podemos ver, digamos que no podemos tocar, es intangible los días. Entonces decimos, it is Friday today. Entonces tengo que ponerle el it como sujeto, porque estoy hablando del día. Lo mismo pasa con el clima. Si yo digo, hace calor. Hace calor. En inglés tendría que decir it otra vez, porque el clima también no sabemos si es hombre o mujer, es intangible. Decimos it is y it is hot. It is hot. Entonces, de esta manera podemos utilizar el it para sujetos que son intangibles, como el día, el clima, por ejemplo. Esa es la importancia de utilizar los pronombres personales en inglés. Ahora vamos a regresar a la presentación y vamos a ver cuál es el siguiente ejercicio que vamos a practicar. After the personal pronouns and the verb be, we have describing people with verb be versus verb have. Remember that in the first session, we saw some adjectives to describe physical appearance, some adjectives that we use with the verb be as, and some adjectives that we use with the verb have. Vimos en la primera sesión adjetivos para describir nuestra apariencia física. Algunos se conjugan con el verbo ser o estar y otros se conjugan con el verbo have. Y tal vez se pregunten, bueno, ¿y cómo voy a saber cuáles adjetivos se conjugan con el verbo have y cuáles con el verbo ser o estar? Bueno, en un momento vamos a ver.
Aquí en el chat les pongo también la liga. Vamos a darle clic a esa liga. Y vamos a hacer un ejercicio en donde practicamos el verbo cero estar y el verbo have. Vamos a ver. I'm going to share it. Here it is. Bueno, aquí tenemos un video. Por razones de tiempo no vamos a ver este video, pero ustedes lo pueden ver más adelante. Solamente vamos a contestar este ejercicio. Dice, type the correct form of verb be or have. Use affirmative for the first answer and negative contraction for the second. Remember, use the forms of be for adjectives and the forms of have for nouns. Aquí yo nos está dando una regla. Con adjetivos nosotros utilizamos el verbo ser o estar y con sustantivos nosotros utilizamos el verbo have. Vamos a ver aquí un ejemplo, vean. I have long brown hair. ¿Qué estoy describiendo aquí en la primera parte? Tengo cabello largo y café. Finalmente estoy describiendo cabello. ¿Mi cabello es un sustantivo, sí o no? Sí, es un sustantivo. Recuerden que los sustantivos son cosa, animal o persona. Entonces, el cabello es un sustantivo. Y en la instrucción nos dice que usemos el have para sustantivos y el verbo ser o estar para adjetivos. Y aquí tenemos long and brown. Estos sí son adjetivos, pero al final tenemos un sustantivo y por eso utilizo have. I have long brown hair. Y en la siguiente parte digo, I don't have short hair. Recuerden que de acuerdo a las instrucciones, una va a ser afirmativo y la segunda va a ser negativo. También estoy hablando de cabello, por lo tanto digo, I don't have short hair. Vamos con la siguiente oración. My brother's beads. They mustaches. Beads son barbas y mustaches son bigotes. ¿Qué pondrías en la número dos? My brothers, mis hermanos, ¿cómo lo dirías? ¿Tienen barbas? ¿No tienen bigote? ¿Cómo dirías eso? My brothers. My brothers don't have beards. Ah, en la primera tienes que ponerlo en afirmativo, de acuerdo a la instrucción. Entonces es have. Yep. Brothers have beads, they, ahí sí, negativo. Don't have. Right, they don't have. No está. Ahora vamos con la siguiente. The boy think he heavy. Tenemos aquí un adjetivo, delgado. El niño, y tienes que poner delgado, el pesado o gordo. ¿Aquí qué pondrías? ¿El verbo have o el verbo ser o estar? Have. No. Aquí tendríamos que poner el verbo ser o estar. ¿Por qué? Porque aquí estamos usando adjetivos. Mira, think es delgado y heavy es pesado o gordo en el contexto. Estos dos, delgado y gordo, son adjetivos. Recuerda que los adjetivos nos dicen cómo es algo. Por ejemplo, un adjetivo calificativo nos dicen cómo es algo. Si es grande, pequeño, bonito, enorme, rosa, blanco. Todos esos son adjetivos. Entonces, cuando usamos un adjetivo, ya no puedo utilizar el verbo have, sino tengo que utilizar el verbo ser o estar. Entonces, yo tendría que decir, the boy is thin. He y en negativo. He isn't heavy. Y porque aquí estoy utilizando adjetivos. Ahora, en la número 4. My brother and I, brown eyes. We, blue eyes. Aquí estamos hablando de los ojos. De los ojos cafés. Mi hermano y yo, y luego dice ojos cafés. Nosotros no tenemos ojos azules. Entonces, estamos hablando de un sustantivo. En plural, que son ojos. Entonces, ¿qué utilizarías aquí? ¿El verbo have o el verbo ser o estar? Have. Exactamente. Entonces, my brother and I have. Y en negativo, we don't have.
We don't have. Ajá. We. Blue eyes. Ahora, en la número 5 tenemos my mother funny, she's serious. Aquí funny es divertida, serious es seria. Estamos hablando de adjetivos. Entonces, como estamos hablando de adjetivos, ¿qué utilizo? ¿El verbo have o el verbo ser o estar? El verbo ser o estar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo conjugas con my mother? My mother. My mother is funny. Yes, very good. My mother is funny. Y luego en negativo. She don't have isn't. Isn't. Recuerda que el negativo de is es isn't. She isn't serious. Mi mamá es divertida. Ella no es seria. Vamos con la 6. My son light brown hair. He blonde hair. Aquí estamos hablando del cabello. Finalmente, ¿no? Del cabello. Y el cabello es un sustantivo. Dice, mi hijo, cabello café claro. Él no tiene cabello rubio. Entonces, ¿qué utilizas? ¿El verbo have o el verbo ser o estar? Have. Exactamente. Ahora, ¿cómo lo conjugas con terceras personas? ¿Cuáles son las terceras personas? Bueno, he, she, or it son las terceras personas del singular. Por ejemplo, my son es la tercera persona del singular. ¿Cómo conjugas el verbo? Para hacer lo que, bueno, di. El verbo have con my son. Ah, el verbo have. Porque estamos hablando del cabello. Sí, my son has. Para terceras personas utilizamos has. Has. Okay, por ejemplo, para él, ella o eso, un animal, por ejemplo. Por ejemplo, mi perro tiene color cabello o pelo color café, ¿no? Mi perro tiene cabello color café. Entonces, tendríamos que decir, my dog has. ¿Por qué has y no have? Bueno, porque estamos hablando del perro y el perro se considera como tercera persona del singular. O sea, él, ella y eso, ya sea un perro o una cosa, son terceras personas del singular. Y esas las conjugamos con has. My son has light brown hair. Y ahora en negativo, tenemos que utilizar el auxiliar. Doesn't have. He doesn't have blonde hair. My son has light brown hair. He doesn't have blonde hair. Ahora vamos con la número 7. ¿Ahí qué pondrías? Es que dice, soy corto, ¿no? Sería, I don't have short. Sorry, short es bajito o chaparrito. Estamos hablando en adjetivo. En adjetivo sería don't have o isn't. En la primera sería afirmativo con el verbo ser o estar. Para decir soy chaparrito, no soy alto. ¿Cómo dirías eso? Soy, verbo ser o estar. I am. Exacto, I am short. Ajá, si tú quieres decir soy chaparrita, I am short. Y quieres decir no soy alta. I don't have. No, I am not. I am not. Sí. Yes, I am not tall. I am not tall. También podemos usar la contracción. I'm not. I'm not tall. Soy, soy chaparrita, no soy alta. Ahora, la número 8. My father bald, he hair. Dice, mi papá es calvo, no tiene cabello. Entonces, mi papá, ¿qué utilizas? ¿Ser o estar o have? Have. Para calvo. ¿Calvo es un adjetivo? Sí, ¿no? Nos está diciendo cómo es una persona. Entonces, para adjetivos, recuerda que usamos el verbo ser o estar.
Sí, es isn't. My father has is. Mi papá es igual que en español, ¿no? En español también usamos el verbo ser o estar. Mi papá es. Mi papá es. ¿Sí? Mi papá es calvo y luego. Ahí sí ya utilizaríamos el don't have, ¿no? Exactamente. Pero como estamos hablando en tercera persona, el auxilio es para isn't. Tercera persona es doesn't. Doesn't have. This, doesn't my have. Father is bald, he doesn't have hair. Mi papá es calvo, no tiene cabello. Muy bien. Ahora, la número 9. My cousins medium height. They short. Dice, mis primos, height, ¿qué es height? Estatura, estatura mediana, estatura mediana. Estatura, ¿estatura es sustantivo? Sí, sí es sustantivo. Height es sustantivo. Estatura mediana. Y short, short ya habíamos visto que es un adjetivo. Entonces, ¿qué pondrías aquí en la primera parte? My cousins... Isn't? No, si estamos hablando de sustantivo, tendríamos que decir have. Mis primos tienen estatura mediana. Igual que lo decimos en español. Sí, en español decimos mis primos tienen estatura mediana o media, ¿no? Promedio. Nosotros decimos tienen estatura promedio. Tienen. Entonces usamos el verbo have. Igual en inglés. Y para decir ellos no son chaparritos. ¿Cómo lo dirías en inglés? Ellos don't have. Son, no, no son. No, en doesn't have, no. No, ahí es no tiene. Doesn't have es no tiene. Pero aquí estamos hablando del, con el verbo ser o estar en plural. Entonces, they aren't. They aren't. ¿Sí? Aren't, sí. Acuérdate que es para negativo. ¿Cómo conjugamos el verbo ser o estar? I am, you are, he's, she's, it is, they are, we are. Entonces, en negativo, they aren't. No son chaparritos. Ahora, en la número 10, the children, red hair. Los niños, cabello rojizo. Estamos hablando otra vez de cabello. ¿Qué pondrías ahí? En español lo decimos, los niños tienen cabello rojizo. ¿Sí o no? En inglés, sí. ¿Cómo lo dirías? The children. The children have. Exactamente, the children have. Y no tienen cabello café. No tienen, ¿cómo lo dirías? Don't have. Muy bien, they don't have. Ahora, en la número 11, my daughter. Very beautiful. Mi hija, en español decimos, mi hija es muy bonita. También usamos el verbo ser o estar. Mi hija es muy bonita. ¿Cuál es el verbo que utilizas? ¿Sería hate también? En español decimos, mi hija es. Usamos el verbo ser o estar. En inglés también. ¿Cómo lo dirías? My daughter. Doesn't have. No, no, is simplemente is very beautiful. Es muy bonita. Para decir no es fea, ella no es fea. Tendrías que utilizar el is en negativo para decir no isn't, muy bien, no es fea. Ahora la número 12, your grandfather white hair. Tu abuelo tiene cabello blanco. Tiene. ¿Cuál es el verbo tener en inglés? Have. Have. Ajá. Have. Estoy hablando de tercera persona, o sea, my grandfather lo puedo sustituir por he. Entonces necesito conjugarlo así. My grandfather has white hair. Él no es calvo. No es calvo. ¿Cómo lo dirías en inglés? No es calvo. Es como no es fea, como la
en la oración 11 para decir, vea, él no es calvo. Isn't. Exactamente, isn't. He isn't bald. Ahora la siguiente, the man a big nose. El hombre tiene nariz, una nariz grande. Igual usamos el verbo tener. ¿Cómo lo conjugas? The man. The man has. Has. Pero en tercera persona porque estoy hablando de el hombre. Entonces en singular lo puedo sustituir por he. The man has a big nose. Él no tiene nariz pequeña. No tiene nariz pequeña. ¿Cómo lo dices en negativo? No tiene. Negativo, doesn't have. Nose, no tiene nariz pequeña. Y vamos a darle clic al ejercicio. Vamos a comprobar las respuestas. Ah, aquí tenemos una, nos marcó en rojo. ¿Por qué nos marcó en rojo? Dice, they are in shorts. Sí, está bien, este está bien. No son chaparritos. Sí, está bien utilizado el aren, pero se me hace que no, me lo puso mal. Pues por la apóstrofe, pero la verdad no. Pues en otras puse la misma apóstrofe y está bien. Aren't está bien utilizado aquí, ha de ser un error de la clave, porque sí está bien, no son chaparritos, está perfecto. Y aquí estamos hablando de height, que es estatura, y para los sustantivos utilizamos el have. Entonces, my cousins have medium height. Bueno, todos los demás están, no los marcó perfecto. Bueno. Vamos a regresar a la presentación y aquí te voy a poner la conjugación. Vamos a poner aquí. Voy a agregar una nueva diapositiva y aquí voy a agregar la conjugación del verbo ser o estar. Recuerda que el verbo ser o estar tiene dos significados, el verbo es o está, ¿no? Es, por eso se llama verbo ser o estar. Entonces, en infinitivo se conoce como verb be. Ahora, para conjugar este verbo, pues yo necesito un pronombre. Ya vimos que los pronombres son I, you, he, she, it, we, and they. Estos son los pronombres. Esos son los pronombres personales, ¿no? ¿Y cómo conjugo el verbo ser o estar en presente? Bueno, pues para I le corresponde am, para you le corresponde are. Los voy a hacer más grandes. Aquí. Para he le corresponde is, para she también le corresponde is, para it también le corresponde is, para we le corresponde are y para they le corresponde are. Y en negativo, para decir yo no soy rubia. ¿Cómo dirías eso? Yo no soy rubia. I am not blonde. Ajá. Tú eres alta. ¿Cómo dices eso? Tú eres alta. I am tall. Tú eres, tú. Ahora no digo. You too. You are. Ajá. Él es, por ejemplo, él es chaparrito. He's short, ¿no? Y para decir el negativo, él no es chaparrito. He isn't. Lo mismo pasa con ella es o ella no es. Isn't. She is or she isn't. It is. Por ejemplo, it is Friday today. It is not Monday. No es lunes. It is not Monday. It is Friday. Es viernes, no es lunes. We are, por ejemplo,
Nosotros somos, we are students, nosotros estamos, también significa nosotros estamos, we are at home, nosotros estamos en casa. Y en negativo, we aren't at home. We are. Ajá, they are. Por ejemplo, ellos son mis papás. They are my parents. Ellos son. O ellos son mis hijos. They are my children. Ellos no son mis sobrinos. They aren't my nephews and nieces. They aren't. Y de esta forma conjugamos el verbo ser o estar en afirmativo, presente simple. Recuerda que el verbo ser o estar lo acompañamos con adjetivos. Bueno, nos queda un minuto de la primera parte de la sesión. Vamos a empezar con la misma liga para terminar la segunda parte de la sesión, por si se va. Siempre va con un adjetivo, puede ir con un adjetivo o un sustantivo, pero ahorita estamos viendo adjetivos de descripción de apariencia física. Por ejemplo, I am short. Cualquier adjetivo que le quieras poner. O I'm not short. You are blonde. Eres rubia. O no eres rubia. ¿Sí? O sea, yo lo puedo siempre conjugar con un adjetivo. El verbo ser o estar. He isn't tall. Él no es alto.